Queridos compañeros, me siento muy contenta de poder tener la oportunidad de actuar en directo por primera vez para el pueblo de Cuba. Pero como a mí no me gusta empezar a cantar así, sin más, quiero que antes todos nos hagamos amigos. Y para que me lo demostréis, vais a brindarme vuestra colaboración muy fácil, porque en Cuba todos tenemos alma de artistas. Vamos, tenéis, y en España también, porque es un jaleo de lo mismo. Yo quisiera enseñaros el estribillo muy facilón de la canción que yo voy a cantar ahora. Vamos, maestro. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. A ver, uno, dos, tres. La 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 la. Sale ya, sale ya. Maestro, vamos a empezar. Gracias.
estando en España, hablando con un gran director de cine, amigo mío, Carlos Saura, conocido aquí porque el año pasado vieron La Casa, no te asustes, si no te... me dijo, tomándome el pelo, claro, él dijo que Rosas en el Mar era una canción surrealista, porque eso de encontrar rosas en el mar era muy difícil. Pero yo sé que aquí en Cuba hay un día en el que el mar se cubre de rosas que arrojan todos los jóvenes de la isla. Es el día 28 de octubre y yo quiero dejar aquí mi rosa en honor de quien la arroja en ustedes.